Hola, buenas. Vengo a traer otro productos terminados, como si fuera poco. Hoy llevo maratón, la verdad. Hoy llevo maratón. Así que voy a pasar a enseñaros porque va para rato. No, no es solo lo que hay aquí, hay más. ¿Dónde compré yo esto? De Lidl. Compré una docena de huevos L, 1,35 me costó. Están muy buenos de Lidl, son gallinas criadas en suelo. Yo eso, la verdad, sinceramente, no lo suelo mirar porque no tengo ni idea cómo va. Pero estos huevos están muy buenos. ¿Repetiríamos? Sí. De hecho, ahora mismo estamos sin huevos. Tengo que ir a comprar. Hemos terminado, después de mucho tiempo de que lo compré, los dinosaurus a cucharadas, tanto los de chocolate como los normales. Me gustan bastante, la verdad, pero casi que mejor las galletas. Es que lo mismo, es que son lo mismo. Una caja, píxel, una caja. Son lo mismo, están muy buenos. Yo los uso con el café con leche. Están muy buenos y si me da la pica repetiré. Cada vez que veo los dinosaurios me acuerdo de alguien que si me está viendo sobre aquí. Sí, la culpa es de Cana, que yo me acordé de eso. ¿Qué le voy a hacer? Estos me encantan. Un momento, que voy a quitar a la gata de en medio porque está rebuscando en algo que era suyo y acabo de pasar lo que pasa. Esto para después. Eclipse. Estos son los clones de los Drácula de Lidl. Me encantan. No he probado los de Mercadona. De hecho, este es el pack que compré aquel cuando compré helado. No hemos comprado más helado que ese y todavía queda helado. Poco, pero que... pero poco. Repetiríamos si fuera a Lidl. De estos no me queda ninguno. Así que sí, es probable que repita. Voy a levantar por esto para ir tirando. Vale, protectores solares. Abajo el rabón, no. Protector solar de Aldi, los que compré de 50, protección alta. Deciros que no he vuelto a comprar de Aldi por un pequeño motivo. Se me gastó en 3 días. ¡Tres días! Y encima Canaris se quemó. Como una... gamba. También es verdad que fuimos gilipollas y nos metimos a las 2 en la piscina. Desde la 1 hasta las 3, mejor dicho, en la piscina. Y eso luego nos reaplicamos solar. Que eso está muy feo y muy mal, pero aún así. Es que se me cagó en 3 días. Coño, costó 5 pavos, se me cagó en 3 días. Bueno, también es verdad que el protector 50 lo gastamos en uno. Prácticamente, porque éramos 3. Pero bueno, bueno. No. Me gustan mucho los protectores de Aldi. Eso es un pelo gato, unos cuantos. Pero voy a seguir probando. Voy a seguir probando. Y se me ha caído. Otra cosa que compré con la que no repetiré es con este Aftersun, loción Aftersun refrescante con toque de hidratación. Tuve que comprar aloe vera porque... bueno, el aloe vera que visteis, que lo tengo ahí arriba. Porque esto a Canaris no le hizo nada. Nada, nada, nada. Sí, le refrescaba un poquito, pero no le bajaba el rojo. Y de hecho me fundí el bote en 2 días y compré aloe vera. O sea, no, no y no. Yo ya directamente, cuando Canaris se queme, aloe. Y San se acabó. Aloe. Aftersun no, aloe vera. No es malo. Olía bien, yo no noté que me hidratara nada cuando me lo puse, que no estaba tan quemada. Pero, no. Seguimos con solares, pero estos son los del año pasado. Leche solar de Ombra, protección solar 50. Este está prácticamente lleno, pero como es el del año pasado, lo saqué cuando nos fuimos a ir a la piscina, que metí los otros, pero saqué estos. Y como no grababa un terminado entonces, ahí seguía. Bien, vale, suficiente. Prefiero un protector solar de 50, ¿eh? Con este no creo que repita. ¿Por qué prefiero protector 50? Para la cara, para la playa, tuve el año pasado este de Tony Moly, que me gustó bastante. Me gustó bastante porque la cara no me la quemé, pero no lo he vuelto a encontrar. Estaba en Primor, pero a lo mejor cuando creo... no lo he comprado porque probablemente cuando yo fui a mirar estaría agotado o algo raro pasó. ¿Qué quieres, nena? ¿Qué buscas? ¿Ella sabrá?
¿Repetiría con esta? A lo mejor es lo que le mimos. ¿Repetiría con esta? Pues sí, si lo encuentro, sí. Porque me gustó bastante para la cara y creo que costó 4 euros. Para la cara, para ir a la playa, para la cara matificar, no. Vale. Pasta tricolor, eso es una mancha de barbacoa, para enseñar el bote. Pasta tricolor trótole de Lidl. Lo hice una ensalada de pasta. Mordisquitos, el cable no. Por si le da mordisquitos, porque muerde los cables. Para una ensalada de pasta estaba buenísima. Buenísima, buenísima. Y repetiría eso, para hacer ensaladas de pasta, para hacer pasta fría. Aunque en Cali también tiene que estar deliciosa, repetiré. La venden en Mercadona y no es excesivamente cara. Básicamente porque si fuera excesivamente cara no lo hubiera comprado. Así de claro. ¿Qué más cositas? La barbacoa, que os he dicho que lo enseñaría antes. Esta es mi favorita, es del Aldi. Sabéis que compré no sé cuántos botes. Y este es, creo que es el primero que hemos gastado. Primero o segundo, pero todavía me quedan botes. Ultra barata, buenísima, nada que envidiar a la Hunch. Repito, repito y repito siempre y cuando voy a Aldi. Esto se me ha pasado 3 veces en ir a comprarlo. Esto es limón exprimido de Mercadona. Da la casualidad que por detrás pone que con esto se pueden hacer limonada. Se puede hacer limonada con esto. Y esto cuesta 88 céntimos. Probé a hacer la limonada con esto. Hice 3 vasos con esto. Creo que le eché poco porque es que dice limonada. Para la limonada mezclar una parte de zumo con 4 de agua y azúcar. Y esto tiene 280 mililitros. O sea, puedo hacer 1 litro de zumo con esto. Bueno, litro 250 más o menos. Pues está muy, muy, muy buena. Es que como hay bajo un producto sacado gatuno, pues está mordiendo. Muy, muy buena. Vale 88 céntimos. ¿Repetiré? Yo creo que sí. Porque cuando no tengo limones, echo mano a esto. Así que probablemente repita con el de Mercadona. Tengo que mirar si los demás también sirven para hacer... para hacer limonada. Sospecho que sí, pero bueno, este no está mal y repetiré. Es el primero que compro porque nunca me atrevía y ahora resulta que me gusta. Y por último, probamos el Garay Pelogato, probablemente. Probamos este gazpacho fresco de Mercadona. Está buenísimo, eso sí es carísimo. 2,80 o 3 euros, no me acuerdo cuánto cuesta. Pero está muy, muy, muy bueno. Cuando no tengo tomates, no tengo tal, empiezo de gazpacho. A Canales también le ha gustado, así que... vamos, bien. Vamos, bien. Pues nada. Este ha sido más largo en cantidad, pero... me he callado más, no he rajado tanto. Será probablemente porque como está Pixel mareando, quiero acabar rapidito para grabar el suyo y que deje de marear. Aparte que son las 2 menos cuarto y no tengo la comida hecha. Bien por mí. Bien por mí. Menos mal que son fajitas con el pisto del líder que se hace en un momento. Sofrío la carne, he hecho medio bote de pisto y a comer. Y ya está. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Voy a darme prisa porque Pixel se está cargando algo. La verdad no es plan. Un besazo. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao, cuídate.